mis amigos de Outbreaker, que me han preparado una buena mañana con un sistema para dosificar la frenada, que la verdad es que me ha sorprendido. Estábamos buscando a alguien que supiera, que pilotara súper bien, que dominara una frenada, digamos, de un pro, que supiera de mecánica. Por otro lado, también un amateur, un no pro, como yo, que, bueno, sí que coge la bici, pero que no tiene ese nivel, ¿no? La mayoría de los accidentes en bici se producen por un bloqueo de la rueda delantera. O sea, hay protecciones muy buenas, hay cascos muy buenos, pero claro, no hay dispositivos para evitar el accidente. Outbreaker nace un poco de las bicis necesitan esto. Actúa el freno de tal manera que hace que la rueda delante no la claves para evitar que derrape, e incluso lo típico de hacer invertido lo minimiza bastante. El experimento de hoy ha consistido precisamente en intentar testear esto. Una bajada, primero sin Outbreaker, luego yo con Outbreaker y él sin, y después los dos con. Y al final de la bajada había una línea que nos marcaba el punto de inicio de frenado. Una vez llegas a la línea de frenada, utilizar solamente el freno de delante. En el primer escenario, hemos bajado sin Outbreaker, él ha frenado en 4 y en 8. Ahí se ha visto que la diferencia entre el pro y el no pro es muy, muy grande, de 4 a 8, o sea, el doble. Luego yo me he puesto el Outbreaker, me lo he graduado a una potencia media. El Outbreaker a la derecha porque va a ser el freno invertido. Va el freno delantero, pero a la derecha pues está invertido el freno. Hemos visto cómo él ha mantenido los 4 metros de frenada y yo ya me he acercado en 5,5. En el tercer escenario hemos dicho, bueno, que él también se lo gradúe a su medida. Íbamos bajando y claro, nos hemos encontrado un muro que nos habían puesto algunos de los que hay por aquí para decir, hasta aquí podéis pasar. Él ha mejorado de 4 o 3 metros solamente y yo he conseguido frenar en 4 metros. Esa es tu frenada, que son 4 metros. Tu frenada. Ha sido genial para poder demostrar, ¿no?, que tanto pros como no pros pueden utilizarlo para mejorar su frenado. Yeah. Un metro de menos. Bravo, bien. Outbreaker te acerca la frenada a la de un profesional. Incluso a un profesional le ayuda a hacer una frenada un poco mejor. Se la recomiendo a todo el mundo. Hace que el que no sabe bajar mejore su frenada y el que sabe bajar la perfeccione.